Buenas noches. Qué comienzo, ¿eh? Qué comienzo de programa y evidentemente qué cierre de carrera. Una locura ayer después de esta competencia de La Plata, que por suerte se pudo concretar sin lluvia porque estuvo amenazante durante sábado y domingo. Tuvimos un poco de todo, tuvimos elementos que vamos a ir analizando en el día de hoy. Vamos a estar con Javier Balzano, que nos va a acompañar aquí, para un poco analizar lo que pasó en la serie. Marcos gana la carrera. ¿Tendría que haberla ganado o no? La situación con Javier, cómo fue, la vamos a analizar, la vamos a ver con él. Él nos va a explicar cómo la vivió. Vamos a tener absolutamente todo para que usted también haga su análisis este día lunes de esta nueva competencia de TC con un éxito de público que podía haber sido mayor, pero las circunstancias es que los ingresos al circuito y el lugar de estacionamiento en La Plata están muy complicados. Entonces hay mucha gente, inclusive después de la carrera, que nos comentó que hubiera ido, pero sabiendo todos estos problemas, evidentemente no se llega al escenario. Ayer demoré 2 horas arriba del auto para salir del circuito y evidentemente todo esto la gente lo tiene en cuenta. Yo creo que la situación es complicada económicamente hablando, pero hay que pensar en el futuro para tratar de mejorar este tipo de condición para que el público tenga una posibilidad mejor y evidentemente va a mejorar también la recaudación allí en La Plata. Pero vamos a comenzar con la trastienda, vamos a comenzar con todo lo que pasó previamente a cada una de las series y de la carrera final de TC. Pato, después de lo que pasó en Balcarce con Marquito Di Palma, ¿se decretó la guerra? Nada, no. Yo sigo dedicado a correr, lo demostré en General Roca, y él, ya te vuelvo a repetir, él se dedica a los cosméticos. Le voy a regalar un perfume, el Pato, para que tenga mejor olor. ¿Metiste ya en el bolsillo al hincha de Ford? Eso de que de un día para otro los pilotos pasan a ser ídolos me parece un poco payaso, ¿no? Que un piloto se haga el ídolo. ¿Marcos es el ídolo del Chevrolet? No sé de qué es ídolo, porque te vuelvo a repetir, para ser ídolo hay que ganar carrera y hay que ganar campeonato. Omar, ¿qué darías por un campeonato de TC? Nada. Dale, no me mientas, dale. ¿Qué daría? No, seguiría trabajando como lo he hecho hasta hoy. Bueno, pero tenés que dar algo para ser campeón. ¿Qué darías? No voy a decir la vida por ser campeón, pero algo importante darías a cambio. El sacrificio que siempre le pongo. No sé qué cree que le dé. Siempre corro para tratar de salir campeón. No me haga calentar. Che, Rubén, ¿qué darías por una victoria en TC? Estoy dando mi vida por el automovilismo, por el TC, ni que hablar por un triunfo. Empezaste bien, volviste a la categoría y ya le robaste el copiloto a tu hermano. Sí, no, yo no se lo robé, él la dejó. ¿Te dejó o te robó? No, me bajé. ¿Te manejo, Mariana, qué notaste entre Marcos y él? Y hay bastantes diferencias. Un poco más... ¿Mejor? No, la verdad. No se puede hablar ni de mejor. ¿Quién es mejor? Pato. Ahora la quiero ver. Ahora la quiero ver, después cuando se encuentre con Marco le diga, ay. Pero como la goma es muy mala, tengo miedo. Da 2 vueltas, para ahí te lo bajamos, entonces podemos hacer la comparativa. Como ahora cambiamos la goma, viste, por ahí te parece que es lo que mejoró y fue la goma lo que agarró gris. ¿Eh? Total tenemos tiempo. Da 2 vueltas y para. ¿El famoso piloto del auto Jordan? Sí.
Bueno, ¿qué le van a entregar? A ver, Titu Retavizcaya, Diego Ventín, ¿qué le van a regalar a Josecito? No, acá Diego, y en representación un poco de Free Rod, Monroe, le va a hacer entrega de un buzo. Él es el niño que en Balcarce presentó su Jordan, la ilusión de él de un Jordan que, bueno, con mucho cariño toda su familia y toda la comunidad de Chacomul hicieron. Tito te va a regalar un buzo. ¿Y qué te va a regalar Diego Ventín? Un traje de piloto. A ver ese traje de piloto, Diego. Bueno, trajecito a la medida, ¿eh? Para él. Toma, José. ¿Lo va a usar? Sí. ¿Lo va a usar arriba del Jordan? Sí. Tito, el buzo. No, el buzo es para el padre. Bueno, ya empezamos a meternos en la carrera, ¿eh? Todavía no comenzaron a girar los autos, pero ahora vamos a hacer la pausa, vamos a tener otro bloque más con trastienda, con todo lo que pasaba previamente, y después sí, a analizar cada detalle. Pero ¿sabe con qué nos vamos a ir al corte? Con el público. Después, sí, dale. Ahora después, mejor. Traverso en crisis, como el país. Reveladores entre telones de un retorno lleno de claroscuros. Las dudas sobre su presente y futuro. Una nota impactante que los seguidores del TC no pueden dejar de leer. Serie 1 de abril. Todo el automovilismo, cómprela, merece el esfuerzo. Serie 1, la revista de carburando. ¿Cuánto pesa realmente? ¡Sí! Porque muchas veces las cosas en televisión se sobredimensionan y así es como hemos llegado a creer que los delfines eran buenos. Está todo bien con los delfines y no es así. La televisión muchas veces es mentirosa. La televisión a veces te adelgaza hasta 5 y 6 kilos. O te puede engordar tal vez 80, 90 kilos que no tenés. ¿No se puede salir de adentro de la tele? Orsay, de lunes a viernes a las 23. En Pace Sport. La máquina millonaria no pudo con el ciclón de los pibes y se achican las distancias. Reviví San Lorenzo River y todo el fútbol del ascenso este martes a las 13 en Estudio Fútbol. Te presenta uno de los protagonistas más importantes del actual calendario internacional, el mexicano José Luis Castillo, campeón mundial de los livianos a días de su gran pelea con Floyd Mayweather. Además, un reportaje exclusivo a Ron Lee, inolvidable peso pesado de los 70. Este martes a las 20, primer round en Pace Sport. Escucha. Parece una sinfonía, ¿no? Hay más carburando. Vamos a arrancar con otro bloque, vamos a seguir con la trastienda, con esta cámara que se mete, que va por los boxes y que trata de ver y averiguar qué está pasando. Vamos a comenzarlo de una manera especial. Pero es como que está un poco más tranquilo, está más relajado, se sacó un peso de encima. Yo siempre estuve tranquilo, realmente tengo la conciencia fundamentalmente muy tranquila. Quiere decir que de esa manera uno
ha actuado bien. Cuando la conciencia te hace estar tranquilo, yo que soy un poco impulsivo, en esta oportunidad realmente estoy hasta yo extrañado la calma que he tenido. ¿Sentiste diferencias en el motor? El motor anda bien, a lo mejor no es un motor todo lo rápido que uno quisiera, pero anda bien. ¿Es mucha presión ser el motorista de Traverso? Y bueno, sí, porque te imaginás que acá hay que poner todo, pero nosotros ponemos todo siempre, así que bueno, esperemos que ande todo bien. Pero distinto, a favor o en contra, todo lo que sale acá se realza más. Sí, eso sí, hay mucho más chapa acá que en cualquier otro lado, pero nosotros pusimos todo y es todo lo que tenemos. Iba a sacar el culo, viste, cuando se la pone, saca el culo, entonces le tenés que ir perdonando. Y en el ingreso... Se clavó el auto. Venía en punto muerto y se clavó de repente. No es de la caja, chico. Algo es algo, peor es nada, ¿no? Vení, Marito, vení. Mario D'Angelo, ¿me presentás al nuevo mecánico? Es un chico nuevo que encontramos en Jesús María. Soy caro, pero el mejor. ¿Por qué te bajaron? No sé, ahí está. Pregúntenle acá a mi amigo. Mario D'Angelo, ¿por qué se bajó Marcelo Bugliotti del auto? Porque no ponía la plata que tenía que poner, entonces vino Singolán, hicimos un buen convenio y bueno, lo bajamos a Marcelo. Marcelo, Mario D'Angelo dice que no tenés plata, además que no sos bueno como piloto en el TC. Y capaz tenga razón, Pero bueno, vamos a ver la próxima, a ver qué hacemos. Bueno. Sí, ¿dónde son? Ponete. Pibe, ¿me dejás la nota? Déjame el lugar. Che, Dani, tenemos toda la tarde, vos dale tranquilo. En tres carreras con tres autos diferentes. Algo raro, pero bueno, lo bueno de todo esto es que hemos encontrado un buen equilibrio, tanto más que nada con el equipo en el feedback, hablando, ¿no es cierto?, y conociendo el auto. Siempre digo, en el TC está la mejor tecnología. ¿Usted vio? La mejor tecnología, no me cabe ninguna duda. Bueno, antes le hablé del público, no lo tuvimos antes, pero ahora sí tenemos una parte para mostrarle a esta gente del TC que es tan especial. Buenos días. Con el mate, ya tan temprano. Temprano, ya hicimos 200 y pico kilómetros, venimos a Moquegua. ¿Quién gana hoy? Eso, ¿quién gana hoy? A mí me gusta el Toto. Bien. Porque el Gurili se la cruz, que por el campeonato pasado. Por mí que se vaya a Entre Ríos de vuelta. Hola, vamos mañana.
Palma, ¿eh? Marquito y Palma de una. 3, 4 autos arriba, ¿eh? Tengo un amigo de la carrera que tiene un pedo terrible, no se puede ni mover. ¿De dónde vienen? De Buenos Aires. Pero venimos del cabaret. ¡Eh, maestro! ¡Ey! ¡Ey! Los muchachos carburando. ¡Buen día! ¿Quién gana, maestro? ¿Quién gana? Estamos en el TC. Buen día, primero principal. Vamos a ver cómo ganamos hoy, por supuesto Chivo. Primero Marquito, como el año pasado. Y segundo el Guille ahí, paseando un poquitito. Y nadie más. Listo, no existe nadie más. Es un botón, vigilante. Hey, Yuri. Me espera un largo viaje. A los pilotos, a los pilotos. A no mojarse. Bueno, ¿en qué se entretiene la gente acá? ¿Cómo pasa la noche? Truqueando. Con el amigo ya. ¿Plata? No, esto es de familia. Ah, muy bien. Bueno, que gane Marco y aguante Chevrolet. Aguante, firmado acá, mirá. No me va a firmar la palma. ¿A dónde hay un hincha de Rama? Acá, yo. ¿Por qué hincha de Rama? Porque soy fanático del Toro. ¿Y del Pato Di Palma? El Pato Di Palma, por supuesto. ¿Van a andar bien? Sí, van a andar bien. Va a salir tercero el Pato. ¿Tercero o primero? Van a ir los tres primeros. Escuchan el ruido, espera hasta el último momento. 9:02, chicos. ¿Y hora de levantarse? Sí. Hora de levantarse. Hace una hora. ¿A qué hora se desmayaron? Sí, hace 5 o 6. ¿No se pasa la noche acá, tranqui? Tranqui, ¿cómo? La paz. Siempre sale la gente de Chevrolet, de Ford. Ya estamos cansados, háganle a lo de Torino, a lo de Dodge. Venimos remangándonos desde el jueves, pará. Encontramos mucha gente de Dodge y de Torino. Escuchame una cosa, ser hincha de Ford, ser hincha de Chevrolet es re fácil. Vos venís, salen campeones, tienen la plata, todo. Hay que remangarse y ser hincha de Chevrolet. Perdón, ser hincha de Dodge. Somos de Quilmes. Somos de Quilmes y vamos a todos los lugares donde podemos. ¿Quién gana, Gurí? No, Marquito. Esta pista de Marquito. Marquín. ¡Vamos, Guillermo! ¡Mirá tercero! ¡Mirá, mirá, mirá! Che, ¿va primero Ortelli o no? No, no. ¿Padre? ¿Primero Ortelli va o no? No, no, va quinto. Perdido. ¿No gritamos más? No. No, no te dejé humillar. No te dejé humillar porque me voy. ¿Quién gritaba a Scioli recién? No. ¿Por qué Scioli le decís al auto de Besone? Manejo una lancha. Alto, alto Besone. Me espera un largo viaje y mi único equipaje es el café temprano de tío. Bueno, acá está, lo había anunciado, aquí está Javier Balzano conmigo y un poco lo decía también en el comienzo, Marcos gana la carrera. ¿Podías haber ganado vos? Mira, no sé, nosotros nos conformábamos con estar entre los 6-7 primeros, teníamos un auto muy bueno y bueno, fue toda una incertidumbre porque nos quedamos en la serie, ¿no? O sea, no nos pudimos comprobar. Ahora, Javier, venís con un auto muy bueno. El año pasado ya se mostró en las últimas carreras, después aquí en esta primera del año con esta pole position, a donde ya decís, bueno, acá tengo un auto como para estar adelante en todas. Y bueno, ahora se dio una circunstancia similar, o sea, el auto muy rápido, muy bien, con grandes posibilidades. Creo que más allá de lo que pasó, esto te tiene que dejar muy tranquilo, ¿no? Sí, no, estoy tranquilo con el auto, con la gente del equipo. Me entregó un auto muy, muy bueno. La Plata es el circuito de pruebas de nosotros. Teníamos un poco de ventaja con eso y aparte estábamos en el último tercio para clasificar. O sea que sabíamos que podíamos andar bien. Y bueno, fue así, hicimos un tercer tiempo muy, muy bueno. Y bueno, después en la serie se complicó un poquito. Se lo ve muy limpio de publicidades al auto. ¿Qué pasa? Sí. ¿No hay apoyo? Estamos en eso, estamos trabajando mucho con eso. Evidentemente la situación del país no nos ayuda, pero
soy optimista y pienso que más adelante podemos llegar a conseguir algo. El apoyo es necesario, más en el momento actual, donde todas las cosas cuestan tanto y es muy difícil para poder tener continuidad. ¿De cualquier manera la vas a tener durante todo el año? Sí. Yo creería que sí. Es el objetivo de estar todo el año para tratar de, del año que viene, por lo menos, tener la ilusión de estar entre los 10 del campeonato, ¿no? Que es el objetivo nuestro. Así que estamos trabajando mucho para eso. Bueno, Javier, vamos a hacer una pausa ahora. Después bueno, vamos a charlar un ratito más y vamos a ver las series, porque ahí está el tema clave. Más allá de lo que después pasó en el repechaje, ¿no? Sí, sí, bueno. Que fue un lío bárbaro. Sí, la verdad que sí. Pero vamos a la pausa y después nos encontramos otra vez. Niño, el programa de Movicom Bell South, que trabaja para que todos los chicos vayan a la escuela en lugar de trabajar. Un programa para escribir el futuro. Este lunes a las 21 se juega otra jornada de la Liga Argentina de Clubes. Roja Yolen recibe a Vélez. Primer playoff de semifinales. Desde Rojas, la Liga. El gol en Dice Sport. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Ficha de Nacional B. Este martes a las 15, Arsenal se enfrenta a Brown de Recifes. Los del viaducto buscan una victoria para seguir peleando arriba en el grupo A. Arsenal Brown de Recifes. En Tex Sports, el campeonato más peleado de la Argentina. Y pensar que algunos le dicen ruido. Hay más carburando. Bueno, estamos con Javier Balzano. La pregunta es, ¿quién hace el auto? ¿Quién hace el motor? Porque esto es un tema para destacar, ¿no? No, seguro. El auto, en la parte de chasis está Héctor Baccarini, que es un integrante del ex equipo INI, que estaba corriendo en la Fórmula 3 sudamericana hace unos años atrás. Uh-huh. El motorista es Daniel Berra. Y bueno, tenemos el taller en Campana, donde nos da una mano mi viejo y algunos chicos más. ¿Hacen todo ustedes? Sí, todo, integralmente nosotros el auto. Bueno, es un mérito evidentemente, porque uno a veces está buscando sobre referentes de motores o de chasis, que son los habituales, y claro, evidentemente también en estos casos se pueden encontrar gente que está trabajando y trabajando bien, ¿no? No, es algo muy meritorio. Bueno, Baccarini tiene mucha experiencia, sí, a través de mucho tiempo, de distintas categorías y demás. Sí, ¿no? Sí, es un muy buen chasista, muy rápido en la pista. Y Berra, evidentemente, ha logrado un muy buen motor. Sí, andaba muy bien. ¿Cuál es la condición mejor del auto? ¿El motor, el chasis o el conjunto? Yo pienso que es el conjunto. El motor acompañaba y el chasis es muy bueno, te diría. Muy bueno, iba muy bien en el curvón y en toda la parte trabada. Y bueno, yo pienso que ese es el punto fuerte del auto. ¿Estás usando frenos importados? Sí, tenemos Brembo. O sea que es un tema medio fundamental para poder andar en la punta, ¿o no? No sé, yo tengo entendido que el equipo nacional también anda muy bien. Desde ya el flaco Traverso ha salido campeón con el equipo nacional. Y bueno, es bueno que sea así. Bueno, Javier, vamos a comenzar a ver las series, ¿qué te parece? Muy bien, bueno, vamos a alargar entonces. Tito Besone por afuera, que toma la punta, Diego Aventín viene atrás, ahí comienza un toque, Rama con José Luis Di Palma, y ahí se iban Robiani, que lo tocaba a Tito Urreta Vizcaya. Ahí lo tenemos de nuevo, vemos a José que viene prácticamente sobre el pasto, Rama que lo viene rozando,
pasa Ortelli, ahí se rozan, se siguen rozando, viene Urreta que levanta un poquitito, Robiani se lo lleva, ahí está el toque, y los dos comienzan a irse afuera. Ahí lo tenemos de otro ángulo. Ahora la largada del auto de Rama, desde el Torino. Delante viene el Gurí Martínez, a la izquierda Ortelli. Ahí pasó Chionero, por la derecha la trompa amarilla, la de José, ahí se van rozando, se ensucia el parabrisas. Rama se empieza a cerrar en la largada, estamos del lado de adentro, se cierra, se engancha las gomas delanteras, quedan los autos enganchados y bueno, a mí me rompe el pico de la goma, tenemos que parar en box a cambiarla. Habíamos largado muy bien, nos pusimos atrás del Gurí, así que estaba Ortelli por afuera, estaba atrás del Gurí y de repente se tiró, no sé si bien o mal, y me enganchó la rueda y ahí nos quedamos enganchados. José que sale rápidamente pero se lleva el crique, que lo arrastra hasta por allí, lo rompe todo, ahí vemos el crique abajo. Este trompo de Pastorino. Allí se va Rama, ahora sí definitivamente queda en el medio del lago. Ahí vamos a ver la salida de pista. Lindo baño. Allí lo tenemos ahora a Ochonero y Ortelli. Se van a encontrar. Ortelli que trata de aprovechar para pasar. Busca por un lado. Encuentra lugar por el otro. Se viene la curva a la izquierda. Ochonero que no afloja. Que trata de mantenerse adelante. Ortelli estaba al lado. Y vemos lo que sucedió. Y a la pasada, bueno, ahí está de nuevo. A la pasada decía Tadei. Le pega la cola del auto de Chonero. Ahí está. Ahora vamos a escuchar lo que dicen los protagonistas. Ortelli ya tenía el auto al lado prácticamente. Chonero que no lo quiere dejar pasar. Evidentemente trata de cerrarse. No puede hacer otra maniobra más que seguir derecho y se tocan. Un ángulo más. Ahora sí vienen las notas. Yo venía adelante, así que no sé, me pega de atrás en la curva, en las curvas antes donde me choca definitivamente. Y bueno, yo por ahí lo venía haciendo un poco lento, porque venía lenta la pista, estaba lenta. Los de adelante venían lento, no lo aventín por arriba, no lo podía pasar, había que tratar de esperar un poquito, era la primera vuelta. A mí me extraña con la experiencia de él, que no solo que me rompió todo el auto, sino que me arruinó el domingo, ¿no? Pero bueno, yo voy por afuera. Por afuera estaba un poco más seco, voy por afuera, llego a la par del auto de Alejandro, y bueno, después él cuando va a la izquierda para hacer la otra vez, se encuentra con mi auto, ahí yo tiro el auto lo más que puedo abajo, pero se apoyan los autos, ya tenía el auto ya muy a la par de él. O sea, ¿No ninguno? No, yo creo que a él lo sorprende, no me ve él, no se imaginó que yo podía estar con el auto ahí a la par. ¿Qué me voy a sorprender si me pega tres veces antes? ¿Dónde me voy a sorprender? Tres veces antes me pega, no me puedo sorprender nunca. Bueno, el trompo cuando venía en la punta, cómodo, solo, de Tito Besone, pasa a Gurí Martínez, termina ahí, Tito no puede salir, tendría que ir luego al repechaje.
Allí viene el Gurí Martínez, se reinicia la carrera luego del pescar y fíjese, Ortelli que se abre, lo pasa Diego, lo pasa el Gurí. Espectacular. Ahí lo tenemos, ¿no? Mirá a la velocidad que viene. Fíjate, Javier, impresionante. Impresionante, sí. Por el lado de afuera, lo pasa como parado. El Gurí que trataba de cuidar. ¿Qué hiciste? Simplemente ellos creo que cuidaron demasiado, o sea, cuidaron demasiado. A lo mejor el auto no le permitía ir rápido. Yo venía con buena velocidad, busco por afuera. Y bueno, o sea, en ningún momento tuve que agarrar trayectoria húmeda. Siempre agarré lo seco y bueno, después la última vuelta la di tranquilo. ¿Fuiste a felicitarlo a Guillermo? Seguro porque me cuidé para no pasarme y bueno. Me había llenado el espejo Diego y bueno, Guillermo hizo una maniobra bárbara. Bueno, recién vino el Gurí, lo felicitó también. ¿Se durmieron los dos? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que largué mejor que el Gurí pisó un charco y se puso de costado. Y bueno, de ahí fui hasta la cola del Gurí, hasta que bueno, frenó en el curbón, cuidó demasiado el puesto. O sea, cuidó demasiado. Más rápido no podíamos transitar porque había agua. Y los autos nuestros con el agua se hace bastante complicado. Y bueno, vino Guille por afuera y nos pasó, pero espectacular por afuera. El final de la serie gana Guillermo Ortelli, segundo Gurí Martínez, tercero Diego Ventín, cuarto Ricciardi, quinto Berna. El Gurí alguna seña hizo, será para felicitarlo a Guillermo. Bueno, vamos a ver la segunda serie. Allí está la largada, viene Cristian Ledesma por afuera, por la cuerda, entonces llegará ahí, pero fíjese lo que hacen los dos de atrás, por afuera, por un lado y por el otro. Traverso pasa por la izquierda, Pichi Iglesias por la derecha y avanzan una barbaridad. Para mí no se adelantaron, ahora lo vamos a ver en detalle. Ahí se tocan los autos de Salerno con el de Spataro. Ahí lo tenemos, fíjese, mire dónde están los autos, para mí no se adelantan para nada. No, perfecto. ¿Javier? Sí, me parece lo mismo. Ahí empiezan a acelerar, ahora sí, por supuesto, con el verde. Y empiezan a pasar. El que viene de este lado, Sergio Iglesias, por el otro lado, Traverso. Allí lo tenemos a los de adelante. Pelean hasta último momento. El Toto Chegaray, que queda segundo, queda primero Cristian Ledesma. Vemos ahora la largada del auto Spataro. Está Silva, lo veo pasar a Traverso por izquierda, a la derecha va a estar Salerno con quien se toca. Ahí pasa, está juego de milagros para atrás. Sí. ¡Quiero ver la largada, boludo! Está bien, porque no pasa nada. Che, no pasan muy rápido, como de contramano no pasaron. Yo vengo a hablar por los de atrás, pero está todo bien. No me des beso, puto. Tienen dos filas atrás nuestro y nos pasan. Por eso, eso es lo que le vengo a decir a Emiliano, pero acá no, tranquilito ya. ¿Se adelantaron los de atrás? Y no sé, me pasaron como de contramano, no sé qué pasó. ¿Tuviste un roce con Salerno? Sí. No, pero me enderezó, porque si no me endereza Salerno... Todo nos sorprendió con la diferencia de velocidad que nos pasaron. No empezamos a correr ahora, no es la primera carrera que corremos, así que... O nos dormimos nosotros, ellos se adelantaron. Rauzzi que viene solito, se le pone de costado y abajo. Ahora el que se va es Videle. Con este auto él lo hace. Ahí lo tenemos a Giannini y Maximiliano Fernández. El toque, el trompo. Otra vez el toque, quedan los dos ahí. Ahora lo vemos de otro ángulo. Lo vemos finalizar la carrera a Cristian Ledesma. Ahí está la bandera cuadros. Gana Ledesma. Segundo Toto Chegaray, ahí nomás pegadito. Tercero Catalán Mani. Cuarto queda Pichi Iglesias. Quinto Juan María Traverso. Vamos a la tercera, es la tuya, ¿eh?
A ver qué pasa. A ver qué pasa, Javier. Vamos a ver. Ahí están largando. Javier Balsano de la cuerda. Por afuera viene Marcos Di Palma. Se apuró un poquito, me parece. ¿Sí? ¿Se adelantó? Sí. Apenita, apenita. Bueno, un detalle que no habíamos visto. Ahí van. Tercero viene Di Marco. Luego Henry Martin. Ahí va Walter Hernández. Después Viseglia. En el curvón. Se le va el auto a Marcos. Como parado también lo pasa, Javier. Sí, entra demasiado rápido, se le corre un poquito de cola y bueno, se tuvo que abrir y aprovechó el lugar. Ahí está de nuevo. Sí, sí. Una pasada bárbara para estar en la punta. ¿Veías que lo podías pasar de otra manera o no? No, no, yo estaba muy tranquilo en el segundo puesto. Él tenía un poquito más de motor que yo. Ahí viene, mira, se mueve la cola. Sí. Marcos que mete la trompa, donde prácticamente no se puede pasar, pero... Y ves que yo no hago el radio de giro ideal. Sí. Me quedo de mitad de pista para adentro. Para cubrir. Para cubrirme, y bueno, no alcanzó. Ahí lo tenemos otra vez. Yo pienso que Marcos debe haber creído que el auto salía más lento el tuyo y por eso quería meterlo, pero evidentemente sí, no había espacio. Sí. No, ya teníamos que doblar a la izquierda y bueno, no había espacio. Y que él mismo lo reconoció después. Sí, sí. ¿Eh? Me vino a pedir disculpas. Lo que sí, evidentemente, es una pena, ¿no? No, es una pena más que nada para después nosotros. Después no pude salir mal del... No, quedamos patinando, había mucha agua. Y en vez de mantener la línea, si él mantiene la línea, no pasa nada. Él se abre un poco y yo vengo acelerando a fondo, porque es a fondo, una recta. Y le pongo la trompa, pero no es derecho de haberle ganado el puesto. Yo no se lo había ganado. Pero se cierra, creo que teniendo temor a que yo esté un poco más adelante. Y viene el toque. Si él frena derecho, dobla y me gana, porque no puedo hacer nada. Yo ahí no lo podría haber pasado en ninguna ocasión si no se hubiese cerrado, ¿no? Y bueno, en la parte lenta del circuito tuve dos golpes. Me pega el primer golpe y me desacomoda el auto y ahí él fabrica el hueco para pegarme después y hacer el trompa. ¿Vos le dejás un pequeño hueco cuando él quiere ingresar? El auto se me movió un poquito, entonces yo me quedé por adentro para que él vaya por afuera. Y no, me pegó de atrás, entonces eso hizo que el auto se corra un poquito y después me pegó otra vez. Bueno, se viene el final. Va a ganar Marcos Di Palma, va a salir segundo. Henry Martin, fíjese cuando. Ahí sale en la recta, un toquecito. Henry que pasa al segundo lugar y se va quedando con problemas, con fallas muy importantes en su auto Di Marco. Luego Walter Hernández, Acuña y Di Marco que quedó nomás en el quinto lugar. Ahora Javier Balsano lo va a saludar a Marquito cuando pasa. Pero fue un saludo muy, muy suave. Sí, sí. ¿Qué me hiciste? Muy, mirá, ahí está, mirá. Muy decepcionado. ¿Qué me hiciste, hermano? ¿No? Sí, sí. Una realmente, cosa así. Realmente fue así. Bueno, una lástima, pero yo creo que lo importante es saber que tenés un muy buen auto y que esto se puede dar en cualquier momento. Sí, sí, lo sabemos y aunque la categoría es muy pareja, los autos están muy parejos últimamente y fue una oportunidad que desaprovechamos, pero bueno. Vamos a ver más adelante. ¿Qué te da esta categoría, Javier? ¿Qué sentís corriendo en TC? Me gusta mucho la categoría, es muy popular, me encanta eso. Me gusta la paridad de los autos y no son fáciles de manejar los autos, así que eso es lo que me gusta. ¿En Campana se vive de una manera especial? Sí, la gente está muy enganchada, ¿sí? Más ahora que estamos andando mejor y bueno, agradezco a toda la gente de Campana los llamados que tuve y los llamados para darme fuerza por lo que pasó. Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por venir y estar por aquí. Gracias por invitarme. Salud. Vamos a ver ahora qué tiene Serie 1 de este mes. Bueno, Javier, muchas gracias. Ahí tenemos en crisis como el país el flaco Traverso. La trama secreta de la Fórmula 1, el tema Mazacane, Prost. Estos test que estamos viendo aquí en pantalla, elaborados, detallados, el Salón de Ginebra. Bueno, Traverso, en crisis como el país. Hay una nota muy especial que usted puede leer en Serie 1, en esta revista de Carburando de este mes que estamos corriendo, de este mes de abril. Ahora vamos a estar en un ratito con el Toto. ¿Qué hace el Toto Echegaray para no correr todas las carreras? Aparece en una y casi gana.
está ahí, ganó la vez pasada, ahora casi está. ¿Qué hace el Toto Echegaray? Bueno, se lo vamos a preguntar en un ratito. Casa Pericela fue. Desde hace 118 años, venimos ofreciendo las más prestigiosas exequias a presidentes, ministros, empresarios o los clásicos vecinos. Somos la empresa fúnebre decana de la Argentina. 4381-4000. Martes a las 22 en Teis Sports. La máquina millonaria no pudo con el ciclón de los Vives y se achican las distancias. Revivir San Lorenzo River y todo el fútbol del ascenso este martes a las 13 en Estudio Fútbol. Escucha. Parece una sinfonía, ¿no? Hay más carburando. Bueno, acá está. Yo le dije, le vamos a preguntar. ¿Qué haces, Toto, para poder venir después de no estar en ritmo, en training, qué sé yo, como se le quiera llamar, de no correr toda la carrera, venís y estás ahí, casi ganas? Primero, convengamos que soy un tipo joven. Eso desde ya. Eso, bueno, eso es el primer atributo. Casi sin experiencia. Casi sin experiencia. Sí. Que tengo soy un empedernido del trabajo, o sea... Estuve hace 3 meses que estoy solamente encerrado. Como cuando me encerré para hacer el auto, me encerré para restaurarlo, en el sentido de, le hice una revisión general después de la carrera de Río Gallegos, junto con el ingeniero Larrondo, y que él diseñó unos aparatos nuevos, unas cosas nuevas. Yo las construí con el tiempo prácticamente total, no tuve vacaciones, mi familia ni yo tuvimos vacaciones, y bueno, llegaron el comienzo del campeonato, no por distintos temas, o sea, no solamente lo que se habla habitualmente hoy, el auto no estaba del todo terminado, nos fuimos, a la segunda, si bien estaba terminado, estaba muy apremiado en cuanto a lo que era la infraestructura del equipo, no tenía gente, y bueno, fuimos a La Plata. Primero, ¿qué habías hecho? Porque antes me contaste un poco la historia, habías ido a probar en la ruta. Claro. El auto te gustó, andaba bien. Fuimos a probar la ruta, estuvimos prácticamente 2 días, o sea, la gente de Mercedes, algunos felices, otros no tanto, por los ruidos y demás, que molestan un poco, pero no, estoy en una zona bastante alejada, ¿no? Probamos. Pero en la ruta, ¿qué puedes probar? ¿Puedes probar velocidad final? ¿Puedes probar salida? ¿El kilómetro? Probábamos, fundamentalmente, usamos una parte que tiene, subíamos al rulo de un puente, que es un referencial histórico nuestro, porque te digo que hace más de 15 años desde que está eso, que nosotros eventualmente lo usamos para algún tipo de ensayo. El auto, cuando nació el auto, lo probamos ahí. Y como quien dice, lo tenemos medio tarreado al lugar, ¿no? Uh-huh. O sea, es un lugar donde se puede probar aceleración en curva, ingresos a curvas, fundamentalmente sin riesgos, ¿no? Porque es un lugar muy, muy desolado.
de baja velocidad y bueno, después también hacemos los ensayos de aerodinámica en la recta con los elementos caseros que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? O sea, y realmente me quedé muy contento, muy conforme con el auto y decidimos ir a La Plata y por eso fue lo que nos movilizó, nos motivó para que todos los chicos que estaban con nosotros trabajando en forma absolutamente amateur, ¿no es cierto? O sea, nosotros no... no, esto es una actividad que es profesional, pero lamentablemente nosotros no lo podemos encarar en forma profesional. Bueno, pero esto es lo llamativo, ¿no? Y lo que de alguna manera también le gusta a la gente, que no solamente el que tiene un gran presupuesto publicitario, hoy no hay muchos, pero de alguna manera no solamente esa gente tiene la posibilidad de andar adelante, sino que quienes no tienen prácticamente presupuesto, trabajando, con conocimiento, con experiencia y demás, se puede llegar a esto, ¿no? Fundamentalmente creo que tenemos que pensar que estamos arrancando de un auto que ni bien nació, nació muy bien, que es algo absolutamente, ¿cómo te puedo decir?, útil para cualquier tipo de desarrollo futuro. Te puede dar estos lujos, diríamos, entre comillas, de ir modificándolo y que el auto mejore y que sea competitivo, ¿no es cierto? La motorización de Gianni De Benedictis es fundamental, o sea, es una garantía. Yo no soy el que construyo todo el auto, o sea, creo que el motor en el turismo de carretera y en cualquier categoría del mundo sigue teniendo una importancia muy grande. Siempre tuve muy buenos motoristas en toda mi campaña deportiva, ¿no? Desde la época que corría en Fórmula Renault junto a Juan José Reybet, en el TC2000 junto a Oreste Berta, y en el turismo de carretera junto a Johnny Di Benedictis. Esos son mis referentes. ¿Vamos a ir viendo la final? ¿Cómo no? Si no, después se nos va a acabar el tiempo. Dale. Presenta Ford Camiones, el mejor negocio en transportes. Bueno, ahí tenemos la largada. Ahí está comenzando con Marcos sobre la cuerda, por afuera Cristian Ledesma, atrás viene Ortelli y vos. Sí, largué mejor que Guillermo, lo pude superar antes de la entrada del curbón. Inclusive mi intención fue tirarme atrás de Marcos, pero realmente te digo con toda honestidad, era la primera vuelta. No valía ni la pena siquiera arriesgar algo, ¿no? No solamente por el caso mío, sino también por Cristian, que además de ser un excelente piloto, tenemos una muy buena relación y bueno, no es justo comprometer al compañero, al rival, pero que está disputando un puesto, ¿no? Bueno, ahí vemos a Silva, que se tocaba con Pichi Iglesias recién, ahí lo vemos adentro del auto. Había aceite ahí. ¿Había aceite? En el volante de Silva. Ah, sí. Sí, en primera vuelta venían medio apretaditos los dos. No lo podía. Y ahí también, mira, ahí primer toque, fíjate, vas a ver lo que va a pasar después. Ahí lo tocaba Ciancaglini a Tito Retaviscaya, fíjate. Esta es la primera instancia, primer toque. Después va a venir otra historia al revés. ¿Ah, sí? Una devolución de favores, creo. Ahí están. Ahora... Esa es una devolución de maniobra. De maniobra, muy bien por afuera. Fue la misma que me hizo Cristian en la serie, con la diferencia que ahí veníamos lanzados, ¿no? Ahí lo pasás. Van a doblar y segundo lugar. En el comienzo, yo justamente vi que en el primer instante, mientras vemos el toque de Guarnacia con Rubén Salerno, decía, en la primera parte, en la primera vuelta, te veía como quedar un poco, digo, ¿qué pasa? Y después te afirmaste, estaba viendo la pista, ¿qué cosa era? La pista no estaba muy, muy franca, o sea, estaba sucia, había huellas de despistes. Este es Lalo Ramos. Y está acostumbrado Lalo a andar... ¿Anda por el barro? ¿En el campo? En el campo anda seguido. No anda bien Lalo, no anda derecho, como decimos nosotros. Ahí explica, creo, con Biseglia, creo que un toque. Biseglia me pegó. Mal me pegó. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo fue? A ver, contámela. No. Él se pone atrás del palco, no sé quién era. Y yo los paso los dos por afuera y él me pega atrás y me saca el agua.
Bueno, tenemos a Walter Hernández, ahí viene Pichi Iglesias, fíjate, se le va un poco a Pichi, Traverso que lo pasa, la cola del auto del Flaco le toca la trompa a Iglesias y chao. Sí. Ahí está, ¿ves? Se pasó un poquito, ahora se le va la cola al Flaco, está sin golpes. Cuando está saliendo, la cola sale y toca la parte delantera del auto de Pichi y a viajar por el por la tierra. Ahí está el golpe, ¿eh? Estaba complicado el circuito de la pista, ¿no? Estaba muy complicado. Inclusive yo, si hoy tengo que volver a correr en La Plata, obviamente que voy a cambiar un poco la puesta a punto para la carrera, porque me excedí un poco, ¿no? Y el auto en la... Ahí está, mirá la devolución, fíjate. Ciancaglini viene adelante. Tito Retavizcaya de atrás. Ahí lo vamos a ver ahora en cámara lenta, ampliada la imagen. Un poquito más. Otro poquito. Seguimos acelerando. Chao, Ciancaglini. Bueno, ahí Firmani, que se va abajo. Hay un toquecito entre Walter Hernández y el Flaco Traverso cuando pasaba. Vemos la ida de Firmani, pareciera que hoy hay un toque de Diego atrás, pero claro, Firmani venía con vueltas menos, retrasado, ¿no? Sí. Y son largas las 12 para pasarla. Son largas. Bueno, ahí tenemos a Besone y Guarnacia. Guarnacia que apoya al costado, el trompo de Besone. Se perjudican los dos, se quedan afuera. Ahí lo tenemos otra vez. Un toque en el costado, le pega ahora con el otro lado. Ahí lo tenemos una vez más. Besone, como recordamos, había ganado el repechaje, por ese motivo tuvo la opción de correr y largar desde el fondo. Cuando venía avanzando, sucedió esto. A Urreta le había pasado lo mismo, había sido segundo en el repechaje. Ahí está el final. Marcos Di Palma que gana, la gente que se vuelve loca y que sale peligrosamente cuando todos estaban llegando. No piensan que los autos vienen muy rápido y que a lo mejor pueden tener problemas. Marcos, que como dijo Pincho Castellano, le rompe toda la transmisión, o le resiente toda la transmisión a Pablo. No importa, se divierte, ¿no? Se está saliendo cada vez mejor, va a tener que ganar más seguido, Marco. Así practica. Claro. Bueno, quedó como triunfador Marco, segundo el Toto Echegaray, tercero Ledesma, cuarto Ortelli, quinto Martínez, sexto Catalamaña y séptimo Aventín, octavo Vicella, noveno Singolani y décimo el Pato Di Palma. En el campeonato, Aventín tiene 49.50, Ortelli 45.50, Marco Di Palma 42.50, Silva 42, Ledesma e Iglesias 40.50. Mira lo que es esta parte que viviste ahí arriba. Sí, los hinchas chorrones estaban muy contentos conmigo. Yo creo que te quieren igual, ¿eh? Sí, sí. Después sí, después cuando se dieron cuenta que... Bueno, bueno, ¿qué te pasa por la cabeza después de una victoria y después de esto? Me pasa que uno no merece tanto en la vida porque yo sé cómo soy. Para el pelado, para todo, mira el pelado. Grande peluca. Para todo mi equipo, para Pablo, que no merece lo que le pasó las últimas semanas. Porque es un tipo que labura, ¿me entendés? Entonces, es un viejo que labura, que ya no tendría que trabajar más, pero estamos en este país que nos tenemos que romper el culo hasta los 80 años. O nos rompen el culo hasta los 80 años. Y bueno, se lo dedico a todos ellos, a la Policía Federal, que perdieron 4 policías el día viernes. Eso me hizo llorar, no me hizo llorar ni la muerte de mi padre, pero el estado del país ya realmente me supera y tenía muy pocas ganas de venir a correr. Yo creo que no merezco tanto afecto, yo creo que no. ¿Por qué ganaste? Qué sé yo, porque iban más despacio los otros. Presentó
Ford Camiones, el mejor negocio en transportes. Bueno, qué caso el de Marco, ¿no? Sí, los caminos del Loco Luis, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Sí, tiene un carisma realmente muy especial. Es muy, muy querible, es un chico que es muy querible. Te digo honestamente, personalmente tengo un afecto muy especial por él, por toda la familia de Palma, ¿no? Y nos pasamos varias tardes con Marquito charlando, pasa por el taller cuando va para Chivilcoy, me tomo unos cuantos mates amargos y sigue. Bueno, ¿qué va a ser de la vida de Chegaray de ahora en más? ¿Vas a seguir corriendo? ¿Te vas a presentar cada tanto? ¿Va a hacer una cosa así? O sea, el tema es, si tengo que hacerlo en forma tan discontinua, evidentemente no lo quiero hacer en forma discontinua, por una cuestión de seriedad, por una cuestión de esfuerzo, es un esfuerzo tremendo, pero voy a seguir corriendo. ¿Releu? Sí. Me voy a poner, digo que sí, y es un punto de llegada, y digo, bueno, de acá a fin de año no falto ninguna carrera, Dios mediante, o sea, uno nunca puede elegir el destino, ¿no es cierto? Pero creo que, bueno, tengo toda la energía puesta ahora que tengo un buen auto, en vez de quedarme trabajando en el taller, me voy a quedar trabajando en lo que realmente me va a dar la posibilidad ahora de tener continuidad. Toto, muchas gracias. Gracias por venirte por acá. Gracias a vos. Es un gusto haberte visto correr como ayer, y nos vemos cualquier momento. Seguro. Y felicitaciones por la transmisión. Bueno, te agradezco mucho. Hacemos una pausa y volvemos con el rally. Este lunes a las 21 se juega otra jornada de la Liga Argentina de Clubes. Roja Yolen recibe a Vélez. Primer playoff de semifinales. Desde Rojas, la Liga.